Estas serán las motos con las que Dani Pedroso y Marc Márquez intentarán conseguir el próximo Mundial de MotoGP. El equipo Repsol Honda ha presentado hoy la nueva Honda RC213V. La moto muestra un diseño diferente, aunque mantiene las líneas y colores del equipo. Dani Pedrosa espera hacer un buen campeonato. Esperemos que sea una buena oportunidad, que pueda seguir igual que lo acabé, con energía, con fuerza y bueno, confiado. Estoy haciendo un buen entrenamiento y espero poder presentarme la primera carrera con buenas opciones. Todavía falta trabajar mucho la moto, han cambiado bastantes cosas en el reglamento y tenemos que pulir todos los detalles antes de la primera carrera. El piloto también ha elogiado a Márquez. Pues no le he podido ver en pista, pero es un piloto muy rápido, mucho talento, y ahora de aquí poco iremos a entrenar, así que seguramente que coincidamos. Y bueno, ojalá que se coja rápido el ritmo. Es bueno también para nuestro equipo, un piloto como él. Ahora ya somos dos españoles en un equipo como este, así que es algo muy, muy bonito, y esperemos que este año el equipo dé muchas alegrías. Por su parte, Márquez también ha tenido buenas palabras para Pedrosa. La verdad es que es muy positivo, tiene mucha experiencia en MotoGP y esto seguro que me puede aportar mucho, y tener un compañero de equipo que lleva tantas temporadas en MotoGP y que va tan rápido siempre es un punto positivo. El joven piloto, que se estrena en la categoría, espera no decepcionar a nadie. Pero este 2013 pues será todo nuevo para mí, será un año de aprendizaje donde tendré que ir paso a paso quemando las etapas, y al final lo importante es que cuando se termine el año, tanto yo como el equipo, como los patrocinadores, se den por recompensado, ¿no?, de que he aprovechado esta oportunidad. Dos españoles en el equipo japonés que intentarán arrebatar a Lorenzo su dominio en la categoría.